Seguimos en vivo en la prueba de ensayo de cada una de las máquinas aquí en el Parque Norte. La máquina número 52 de los solteños, Nicolás y Juan de la Vega, que si realizan una muy buena competencia acá en su tierra, van derechito rumbo al título en su categoría. Vamos a saludarlo, vamos a meternos. ¿Cómo estás, Nico? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Cómo va? Bien, bien. ¿Cómo está el auto? Bien, bien, de punto. No, por ejemplo, que sea con esto. Perfecto, suerte que puedan terminar y por qué no perfilarse ya como ganadores en su categoría este año. Falta bastante, la verdad que ya trabajamos por eso. Hay otra carrera, es largo el camino, así que gracias, ahí estamos los pases. Perfecto, gracias. Ahí estaba la palabra del piloto, el olteño, el muchacho de la cuna del federalismo riojano. Ahí está la máquina número 52, Nicolás y Juan de la Vega. Seguimos recorriendo, estamos en vivo a través de nuestras plataformas. La máquina número 4 de Pastén Ramos, los muchachos que representan a la provincia de San Juan. También los autos de mayor cilindrada en cuanto a lo que es el rally, porque primero largan los más chicos y luego los autos más grandes. Recordemos que esto es posible, esta transmisión en vivo a través con el auspicio del gobierno de la provincia de La Rioja, la Agencia de Espacios Públicos y Eventos, el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia, Banco Rioja, siempre con vos, Salay Electromec, LAR Materiales de Construcción, YPF, de Horacio Brígido, en la zona sur y la zona norte, el Ministerio de Trabajo, la Secretaría de Servicios Públicos del municipio de la capital, la Boutique de la Pasta. Nos acompañan SUC, lo mejor en indumentaria escolar, el Sindicato de Empleados de Comercio, Internet para Todos, el Parque Eólico Cerro de los Llanos, también la Cámara de Diputados, la Vicegobernadora Teresita Madera. Ahí está el auto de Pisato Robustelli, Robustelli Pisato, auto número 18. Acá está el auto también de Menzi y Maggi. Vamos a preguntarle a los pilotos cómo están de cara a esta primera pasada, ¿no? Recordemos que son dos aquí en la Tierra Federal, el Rally de La Rioja, Tierra Federal, sexta fecha del Campeonato Argentino de Rally. Aquí siguen arribando más máquinas, la número 46 de Patat, Sabatini, Sabatini, Patat. Un colorido tremendo de autos en la zona norte de la capital de La Rioja. El CELAR, luchando por y para los trabajadores docentes en la provincia de La Rioja. CETIA, el Sindicato de los Trabajadores Textiles de la provincia de La Rioja. CIPOS, allí gestión Oscar Navarro, la UOCRA, con Sebastián Di Fiori, Fernando Córdoba, secretario general de Luciferza, CELAR, CETIA, CIPOS, la UOCRA y Luciferza hacen una CGT grande en la provincia de La Rioja. La querencia parrillada de los amigos Tarnowski, que también están presentes en esta jornada de rally. Tomá lo bueno, tomá Coca-Cola, Montreal Automotores, en Avenida San Francisco y Francia. La policía de la provincia de La Rioja le recomienda a todas aquellas personas que van a hacer un asado, por favor, apagar bien el fuego para evitar incendios. Es un mensaje de la policía de la provincia de La Rioja. ERI, emergencia riojana inmediata, Cinema 3D y Cactus, siempre presente en los eventos deportivos a nivel nacional. Casa es Viroli, la ferretería más grande de la provincia de La Rioja, en Avenida Ángel Vicente Peñalosa. Fox Store, todo para tu computadora, auriculares y la muy buena atención, por Avenida Rivadavia. Rama Automotores,
también presente en esta jornada del rally en la provincia de La Rioja. Recuerda que en el mes de octubre, 4 y 5 de octubre, se corre el rally provincial en el departamento chilecito. Ministerio de Trabajo. La Boutique de la Pasta son las empresas que apoyan esta transmisión y esta cobertura especial del rally en la provincia de La Rioja.